Hola, hoy os voy a traer unos datos muy precisos y muy concretos, algo que no os va a dejar indiferentes, eso espero. Se trata de una progresión cualquiera de los machacas que llevamos dentro del equipo Titan Series utilizando la metodología Bilbo en cuanto a la progresión en press de banca. Se suele decir que lo que no se puede medir no se puede cuantificar. Y entonces queda un poco en el aire lo que sería la validez o no de una metodología o si hay resultados o no. Recordad que esto es culturismo y aun y todo, los kilos también nos debieran de importar un carajo, porque lo que importa es lo que se ve y cómo se ve en la tarima. Pero vamos con los números. Os voy a presentar la diferencia en el ciclo 1 y el ciclo 2 de Luis, uno de nuestros monstruitos machacas. Ciclo 1, esto con 67,5 kilos, creo que es en su sexto día del ciclo aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero bueno, los datos son que hizo 28 repeticiones, sí, 28 repeticiones con 67,5 en aproximadamente 32 segundos. Lo cual significa un trabajo, un trabajo de 1.890 kilos metidos en el pecho en menos de 32 segundos. Imaginaros todas esas fibras musculares, lo que han tenido que currar. Fibras lentas, rápidas, que van con taca-taca o que van en monopatín, porque ahí se agota todo en una serie Bilbo. 1.890 kilos, todo no, casi todo, porque no siempre se llega a activar todo, pero bueno, ciclo 2, 67,5 kilos, 34 repeticiones, 6 repeticiones más, ha empleado 38 segundos. Quien me diga a mí que hacer 34 repeticiones con 67,5 kilos en 38 segundos es un trabajo de resistencia, quizás se lo tiene que hacer mirar. El trabajo realizado en esos 38 segundos son 2.295 kilos. Me encanta decirlo en toneladas. 2,295 toneladas en una sola serie, en 38 segundos. Eso ha significado un aumento en la capacidad de trabajo de 405 kilos, 405 kilos más movidos en esa serie, antes de llegar al RIR 1 por ahí. Lo cual significa un aumento del 21% en el ciclo 2. Bueno, estos son los datos. La técnica es correcta, además, y por eso esto crece, ¿vale? ¡Hala! Nos seguimos viendo.